Le damos la bienvenida a su noticiero local Acontecer Granadino. Aquí les contamos los principales hechos y sucesos de nuestro municipio, cuna del cooperativismo colombiano. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares. Alrededor de 300 personas participaron de la asamblea comunitaria Dialogando por la Vida. 84 nuevas familias granadinas ingresaron al programa Banco 2 de Cornari. Comunidad de Santa Ana inauguró su Salón de la Memoria. Inició el engramado de la cancha de El Carmelo. El proyecto costará 35 millones de pesos. Administración Municipal y Gobernación de Antioquia trabajan conjuntamente por las mujeres granadinas. Dos ciclistas granadinos estarán con la Selección Colombia en el Suramericano Juvenil en Chile. Con la participación de 8 equipos, se desarrolló el segundo encuentro de voleibol. La hermana Azucena Hincapié es la nueva rectora de la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez. Aquí comienza su noticiero local Acontecer Granadino. Le seguimos contando lo que a usted le interesa saber sobre nuestro municipio. El Comité Interinstitucional lideró la Asamblea Comunitaria Dialogando por la Vida, un espacio en el que los granadinos buscamos ser referentes en el tema de la reconciliación y el perdón. En la época en la que el conflicto afectó duramente a Granada, las asambleas comunitarias se convirtieron en un mecanismo para reunir a todas las instituciones y personas de la localidad para analizar diversas situaciones que afectaban de una u otra manera el municipio. Surge a partir de que el conflicto armado en Granada fue muy fuerte y fue un mecanismo a través de mediante el cual las comunidades y las instituciones se hicieron sentir, se reunieron para analizar el momento histórico, para rechazar actos que atentaban contra los intereses de la comunidad del municipio, para rechazar actos de las acciones de los actores armados, pero también para proponer movilizaciones de paz, acciones de reconciliación en medio del conflicto. La construcción de la paz es una tarea de todos y nosotros a veces creemos que eso solamente lo hace el gobierno, las FARC, el ELN o los paras. Y yo digo, ¿y nosotros cuándo vamos a participar? Diciéndoles a ellos, oiga, ustedes nos hicieron esto, pero nosotros no queremos que nuestros hijos repitan la violencia. Entonces, el acto de lo del perdón que se está proponiendo aquí, muchos líderes, muchas mujeres y muchos hombres del pueblo, un tema del perdón, que vengan a pedir perdón y que están dispuestos a hacerlo no solamente señores de la guerrilla y el paramilitarismo, sino que nosotros también decimos, había que decirle al Estado, reconozca lo que pasó. Y ese es el trabajo que toca hacer, para que aquí a este pueblo se empieza un proceso también de reconciliación y cada uno será dueño de perdonar o no. Esta vez, teniendo en cuenta los avances logrados en el proceso de paz con las FARC, el Comité Interinstitucional del municipio lideró el pasado 12 de agosto la realización de la primera asamblea comunitaria Dialogando por la Vida, con la idea de darle a conocer a la comunidad los beneficios de la paz, el perdón y la reconciliación. El perdonar es cuestión de vida o de muerte. Por eso es cuestión de felicidad o de fracaso. Cada uno puede escoger lo que desee, pero yo pienso que no es, vinimos a este mundo para ser felices. Y una persona que odia, que está llena de resentimiento, no será feliz. Los invito a que seamos felices perdonando de corazón. Y hoy está reunida para asumir el camino del perdón. Por eso la asamblea de hoy se llama Caminando hacia el Perdón, la Asamblea Comunitaria Dialogando por la Vida, recogiendo esa experiencia que para el municipio y para la región sigue siendo un ejemplo, y es que las instituciones, por encima de las diferencias que podamos tener las personas, las instituciones en Granada, siempre nos unimos en torno de nuestro municipio, y yo creo que ese es el espíritu de la asamblea y de lo que se hace hoy. Muy positivo, muy buena afluencia y respuesta por parte de la comunidad granadina. Tenemos unas expositores que nos han dado luces en principio, porque es una de las primeras peticiones que se ha escuchado. Primero que todo, saber en qué consiste. Es muy difícil para la gente tomar una posición en torno a la paz a partir de las
informaciones que llegan desde los medios de comunicación de forma tan, tan diversa y tan confusa en ocasiones. Entonces, a través de personas que han hecho parte del ejercicio de paz con las FARC, quienes, como testigos que nos vienen a dar esa información, yo creo que eso es un parte positivo, por lo menos muy buena participación. Granada fue años atrás un municipio emblema del conflicto armado y hoy se convierte también en referente en el tema de reconciliación y perdón gracias a los diferentes procesos generados entre instituciones y comunidad. A pesar de que Granada ha sido duramente, muy duramente golpeada por el conflicto, el granadino, los granadinos siempre hemos puesto por encima de nuestro dolor el horizonte de reconciliación que podemos construir, porque sin perdón, difícil construir la paz. Y Granada ha mostrado, en medio del conflicto, con la marcha de Adobe, con las marchas por la paz, con esto que estamos haciendo hoy, que quiere seguir siendo una ruta hacia la reconciliación y la paz en este país, y quiere ser un ejemplo, si quieren ejemplo, una vez más, de que seguimos dando rutas al país para salir del conflicto. Se ha planteado el municipio participar y hacer parte de esa coyuntura de carácter nacional que es el ejercicio de paz. Para eso es necesario pues contar con la opinión de la gente. Es en el seno de una asamblea como tal que emergen las opiniones de la amplia comunidad granadina, ¿sí? Eso implica pues gente de víctimas y personas del común que han vivido las distintas formas de violencia en el municipio. Es desde ellos, desde la opinión de ellos, que es importante tener la disposición y presentar una disposición de camino hacia el ejercicio de reconciliación y de paz. Las asambleas comunitarias seguirán siendo en el municipio un ejercicio para escuchar todas las opiniones, para que todas las comunidades expresen su respaldo o, por el contrario, su desacuerdo con los diferentes procesos. A 200 familias asciende el número de beneficiarios del programa Banco 2 de Cornare en Granada. Los campesinos siguen comprometidos con el medio ambiente. Otras 84 familias granadinas empezarán a recibir pago por servicios ambientales gracias al programa Banco 2 de Cornare. Una inversión de 200.147.000 pesos, esto gracias a la gestión de nuestro alcalde Omar, y que en buena hora, digamos, logramos nosotros cofinanciar con unos recursos importantes, 65 millones de pesos, para que este convenio llegara a feliz término. Conservar y proteger los bosques vale la pena, conservar y proteger los bosques es rentable, pero esa rentabilidad no puede seguir siendo tarjeticas de felicitaciones, sino con plata para que mejoren su calidad de vida y para que de una u otra manera entiendan que esa gran riqueza que es recursos naturales puede ser también una riqueza para mejorar las calidades de la calidad de vida de nuestros pobladores. Con estas, Granada llega a más de 200 familias beneficiadas con este importante programa que retribuye a los campesinos por cuidar los bosques. Granada es el municipio que más beneficiarios tiene de todo el oriente antioqueño. Pues obviamente un agradecimiento a Carlos Mario, director de Cornare, porque siempre ha pensado en los granadinos, en sus coterráneos, y hace fuerza para que sean muchos los granadinos que se puedan beneficiar de este bonito proyecto. Estamos llegando a 400 hectáreas protegidas de bosque con nacimientos de aguas en el municipio de Granada. Recordar que el municipio de Granada, siendo una zona de bosques, es el municipio con menos bosque de la zona bosques del oriente antioqueño, así que debemos de colocarle todo el empeño, las ganas, y que estos beneficiarios, aparte de que están recibiendo un subsidio por cuidar el bosque, también sientan que están cuidando un tema de bosque muy importante para el medio ambiente. Lo que buscamos ahora es cómo reconvertimos, cómo estimulamos a que puedan volver a sembrar, a que recuperen sus bosques, a que recuperen sus montes, y 200 familias es un número muy importante. Es el municipio que más familias tiene en Banco 2. Obviamente el hecho de tener la posibilidad de apoyar a mis paisanos, a mi gente en Granada,
es una gran satisfacción, pero lo más importante es que ellos también respondan cumpliendo ese compromiso de la conservación y la protección. En los 3 años que lleva el proyecto en el municipio se ha contado con el compromiso de los campesinos que ven en Banco 2 la oportunidad de aportarle al medio ambiente sin dejar de generar algunos ingresos para el mantenimiento de sus familias. Este proyecto de Banco 2 es algo muy hermoso, pues estuve en un evento en de Banco 2 y me sentí muy impresionada de mirar cómo en Medellín ve uno la vida tan horrible. Y eso me, pues, eso me tocó el corazón a mí y no pensé que era verdad. Yo lo veía por noticias y no pensé que era verdad. Yo llevo 3 años más o menos beneficiándome de este proyecto, me parece excelente. Cuidé el monte, lo cuidaba desde antes sin ningún interés, ahora por mayor interés lo cuido porque de verdad me parece que vale la pena. Nosotros como campesinos, muy poquito que vamos a Medellín, es un consejo que yo les doy de que esto es, pues es verdad de que la atmósfera es horrible allá. Entonces pensemos en eso y se los invito a que cuidemos el medio ambiente, de que cuidemos las aguas, de que estos recursos sí los sepamos invertir y que seamos muy agradecidos con todas estas entidades, con nosotros mismos, porque esos no somos los que nos vamos a beneficiar con esas aguas limpias, proteger el bosque, proteger los suelos. Miremos cuántas basuras que encontramos en el piso y nosotros nos hacemos como si nada. Quiero escuchar los testimonios de los campesinos y todo el mundo muy agradecido con este bonito proyecto porque se le está dando unos recursos importantes para que se queden en el campo, para que cuiden el bosque y para que tengan con qué alimentarse, con qué organizar su casita, con qué organizar su finquita y también comprar animalitos. Lo más importante es saber que esa filosofía de que nuestras comunidades rurales tienen una gran riqueza, pero que en medio de esa riqueza también padecen de muchas opciones, de muchas alternativas económicas para vivir, la estamos tratando de suplir en función del medio ambiente, conservando y protegiendo los bosques. El proyecto Banco 2, que ya se convirtió en ley de la República, cuenta también con el respaldo del Ministerio del Medio Ambiente y próximamente iniciará también en otros países de Sudamérica. Comunidad de Santa Ana inauguró el Salón de la Memoria, un espacio que busca contar la historia del conflicto armado. De esta manera, el corregimiento avanza en el tema de la reconciliación. El domingo 13 de agosto, la comunidad del corregimiento de Santa Ana inauguró el Salón de la Memoria, un espacio dedicado a contar la historia del conflicto armado y que está ubicado en el Bosque de Paz. Vamos a encontrar una línea de tiempo en el cual vamos a trabajar 3 temas diferentes que son pasado, presente y futuro. Allí vamos a hablar de todo lo que era Santa Ana antes, de todo lo que se convirtió con el tema del conflicto armado y de lo que se ha venido retomando a partir de ahí, lo que ya se viene con el posconflicto. Entonces vamos a tener pues como tomas fotográficas, videos, vitrinas. Por ejemplo, ahí tenemos una hélice que encontramos del helicóptero que fue derribado en este lugar. Y pues en ese mismo sentido vamos a tener una museóloga que nos va a estar acompañando como en todo el tema de la organización de la Casa de la Memoria. Este es un pequeño paso para poder crear todo el camino a la paz. Es un peldaño importante también para que nuestro municipio empiece a trabajar el tema de la reconciliación y todo se va conjugando y se va acomodando a favor de tener un recuerdo claro frente a los hechos, tanto desde los víctimas, de los victimarios, y poder definir cuáles son las rutas para la reconciliación. Aquí en Santa Ana trabajamos juntos con víctimas y victimarios del conflicto para reconstruir esta memoria, para recordar qué pasa en el 52 años de guerra. Y estamos en un proceso de reconciliación donde victimarios y víctimas hablan juntos y oyen a sus historias y después es un proceso de pregunta por perdón y de restauración y dar perdón
y de un proceso de reconciliación. Antes de convertirse en el Salón de la Memoria, en la vivienda que está en medio del Bosques de Paz, habitó una familia. Cerca de ella fue derribado un helicóptero y además albergó a los hombres del batallón de desminado que trabajan en el municipio en la localización y destrucción de artefactos explosivos instalados por grupos armados al margen de la ley. Se quiere tomar este lugar como el Bosque de la Paz, donde se hace memoria de todos estos seres queridos y recordarlos, no tanto para alimentar sentimientos de rabia o de venganza por lo que se vivió en un pasado, sino para recordar a esos seres queridos y recordarlos con amor, con alegría y también a la vez expresando el perdón y buscando una reconciliación entre todos. Tiene como objetivo que toda la comunidad de Santa Ana se apropie de la memoria de como herramienta o como mecanismo para reconciliarnos, y aquí en Bosques de Paz nos ayuda también, digamos, a crear todo un aglomerado, un mall para el recuerdo, y que Granada, especialmente el corregimiento de Santa Ana, en vez de tener futuro y pueda, digamos, tener perspectiva en el tema turístico y un turístico de memoria, un turismo donde podamos recordar lo que sucedió para no repetir. Nosotros aquí en este espacio, ¿qué buscamos? O sea, no queremos que la memoria se nos pierda, pero tampoco queremos tener esa memoria tan oscura, tan tenebrosa que fue, sino conservar la memoria, pero mirar también qué proyectos y cómo podemos sacar el pueblo adelante y olvidar toda esta situación. Pues no olvidar, sino de todas maneras como recordarla sin menos dolor y ir tratando de sacar la comunidad adelante, y que hay proyectos muy buenos y muy significativos para toda la comunidad. Esta casa que se ha convertido como en el escenario de encuentros, en el cual nos podemos reunir para hablar, para abrazarnos, para cogernos de las manos y para poder decir que sí es posible, que a pesar de todo el dolor nos podemos reunir para hablar del pasado, pero sin resentimientos. Entonces se convierte en el lugar más propicio para que la comunidad empiece a enfrentar todos esos miedos y a dejarlos a un lado. Esto es una experiencia para nosotros, primero nueva, encontrarnos con las víctimas, no solamente las nuestras, sino todas las víctimas del conflicto, y ya, echando a andar la reconciliación, echando a andar una nueva fase para Colombia, para el país. En el evento se contó con la participación de varias instituciones del municipio y delegados de las FARC, que resaltaron el respaldo de la comunidad al proceso de paz. Aquí la gente tiene total disposición, un apoyo a la paz irrestricto, y más teniendo en cuenta que fue una población muy victimizada, pero precisamente las víctimas son las que más comprometidas han estado con la paz, y eso se refleja perfectamente acá en el Oriente. Es muy bueno para ver si hay muchas víctimas que participan en ese proyecto, y también si hay muchos excombatientes que participan en ese proceso. No es un proceso fácil, es un proceso muy difícil por los dos, por las víctimas y victimarios, y todos que participan son muy buenos ejemplos de la reconciliación por Colombia. Este proceso ha sido un poco lento, porque así son los procesos del perdón, ¿cierto? Hablar de perdón no es tan sencillo, sobre todo donde hubo tanto dolor causado por diferentes grupos y con el Estado también. A pesar de tanto dolor y tanta cosa que se pasó, y tanta guerra y tanta muerte, Santa Ana, siempre estamos dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos y que hagan parte de toda nuestra comunidad. Previo a la inauguración de este espacio, se realizaron varios encuentros entre víctimas y victimarios, encaminados a buscar el perdón y la reconciliación y aportar de manera conjunta a la construcción de una mejor sociedad. $35 millones se invertirán en el engramado de la cancha del Carmelo, un proyecto en el que trabajan los comerciantes del municipio de Granada, líderes deportivos, administración municipal y cooperativas. Por iniciativa del exalcalde Nelson Armando García Maya y varios líderes deportivos, entre los que se destacan Albeiro Duque Virucho, Uber Pérez, José Osa, William Alzate y Ormel Hoyos, además con el apoyo de las cooperativas Cogranada, Creafam y la administración municipal, sumado a comerciantes granadinos residentes en distintas ciudades del país, se inició con la recuperación de uno de los escenarios deportivos más importantes del municipio, la cancha del Carmelo,
un espacio en el que los futbolistas más destacados de Granada dieron sus primeros pasos en este deporte. Inicialmente, las mejoras consisten en el engramado de este escenario deportivo que empezó el pasado 15 de agosto y tiene un costo cercano a los 35 millones de pesos. Esto hay que arrancarlo para poder amigarla. El proceso, que se extenderá por aproximadamente un mes, inicia con la nivelación de la cancha para posteriormente colocar la grama a lo largo y ancho del terreno de juego. Dos meses más tardaría en estar habilitada la cancha. Este es el tiempo estimado para que la grama se adhiera al suelo. Esto hay que nivelarlo bien, ¿sí me entiende? Para que el capote quede bien asentadito. Ejemplo. La gramita va a quedar así, me calidad. Así es que va a quedar la gramita. Que hay que nivelar toda la cancha, que queda así mismo en este mismo nivel, ¿sí me entiende? Acá simplemente es anivelar, acomodarla bien y masear. Eso es todo lo único que necesita uno acá. El objetivo de estos líderes con miras a reactivar totalmente este espacio es buscar los recursos para más adelante instalar la iluminación y convertirlo nuevamente en un espacio atractivo para la práctica del deporte y la integración en familia. Recuerde visitar nuestra página en internet www.desdegranada.com, donde encontrará estas y otras noticias. Santa Ana del municipio de Granada celebra 50 años evangelizando. Acompáñenos a esta importante celebración los días 12, 13, 14 y 15 de octubre. El domingo 15 será el día central y se tendrá un acto conmemorativo. Invitan Diócesis de Sonsón Renegro, Parroquia y Corporación Amigos por Santa Ana.
porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Cuidemos a los animales, hagamos un mundo mejor para todos. Estás viendo Maus TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. Mujeres granadinas participaron de un taller de neurotransformación y equidad de género con la Secretaría de la Mujer de la Gobernación de Antioquia. Un importante número de mujeres del municipio participó de un taller de neurotransformación y equidad de género con la secretaria para la Mujer de la Gobernación de Antioquia, la doctora Luz Imelda Ochoa, el pasado sábado 12 de agosto. Se llama transformación. Esa es mi labor como secretaria de las mujeres, invitar a los hombres y a las mujeres a que nos tratemos de una forma diferente, a que nos relacionemos como iguales, y para eso tengo que hablar con las mujeres para que no se sientan inferiores y con los hombres para que no se sientan superiores. Nosotros queremos invitar a la transformación y les enseñamos unas herramientas fáciles de neurotransformación. Gracias a la doctora Luz Imelda hemos entendido que todos tenemos que vernos en el mismo nivel, que no hay superiores e inferiores. En el momento en que todos nos veamos de esa manera, vamos a empezar a vivir de una manera con igualdad. Participando en estos talleres, aprende mucho para saber relacionarse, mirar los demás y cómo nos enseñaron que somos iguales, ¿cierto? Que tenemos que y respetar también aceptar. A mí me parece que eso lo que debemos tener es aceptar al otro como es. Este taller es importante para que las mujeres aprendan cómo funciona su cerebro y de dónde vienen todas esas emociones que sentimos y cómo las aprendemos a manejar. Tanto las mujeres participantes como quienes lideraron la realización de este taller destacaron la importancia de estos espacios para que las mujeres asuman un papel protagónico en la sociedad y dejen de lado los prejuicios. Es necesario que se siga creciendo en la transformación con el tema de género. Es súper fundamental para las mujeres empezar a pensar de manera diferente, ya que el eslogan de la gobernación en ese momento es pensando en grande, pero tenemos que ir más allá, no quedarnos pensando en grande, sino que hay que empezar a transformar la calidad de vida desde los niños, las niñas, desde los jóvenes hasta los más adultos. Y pues es muy importante que ya las mujeres se estén apropiando de su papel y que estén empezando a surgir y a evolucionar con todo el tema de género. Y ojalá que muchísimas personas participemos, tanto mujeres como hombres, para que aprendamos a tratarnos, a vivir mejor y que desde nuestro interior estemos sembrando paz, que seamos, cierto, que haya esa, como que nosotros tengamos ese deseo de sentir que haya paz. Al inicio de esta charla y de este taller hemos reflexionado un poco acerca de cómo las mujeres han avanzado en la conquista de sus derechos, de espacios de participación, y hemos llegado a la conclusión de que sí lo hemos logrado. El hecho de que las mujeres están participando hoy en el taller ya es una muestra de que hemos sido conscientes de que nos merecemos este tipo de espacios y este tipo de regalos, que antes de ser mamás, de ser esposas, de ser hermanas, somos mujeres y somos seres humanos que nos debemos cultivar. Estas mujeres llenaron y pasaron las expectativas. Yo estoy entendiendo la dinámica de Granada con su historia de guerra. Entiendo, estoy entendiendo también cómo se han ido dando de manera lenta y progresiva los procesos de cambio hacia la paz, pero estas mujeres tienen muchas ganas de cambiar, muchas. Estas mujeres de verdad tienen el deseo de vivir de una manera diferente a como han vivido hasta acá y las vamos a acompañar. La Secretaría de la Mujer de Antioquia y la Oficina de la Mujer del municipio han venido trabajando articuladamente para que las mujeres granadinas accedan a los diferentes programas que desde allí se ofrecen.
Desde el año pasado, desde la Secretaría de las Mujeres, comenzamos a hacer ese proceso de vinculación de los diferentes programas y proyectos que hacen parte del Plan de Desarrollo Departamental en el componente mujeres con las diferentes administraciones municipales, en este caso en la zona de Oriente, que es la que está a mi cargo. Comenzamos a hacer un trabajo de articulación con la Oficina de la Mujer del municipio de Granada y hemos ido impulsando diferentes programas y proyectos, como te decía, desde el Plan de Desarrollo. La doctora Lucimelda Ochoa además dejó un mensaje a todas las mujeres granadinas y las invitó a ser felices y a valorarse en como lo que son. A las mujeres de Granada les mando un abrazo. Ustedes son la razón de ser de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia y hoy son mi razón de ser. Entonces, miren, a las mujeres las invito a que empiecen un proceso de acercarse a ellas mismas y observar los pensamientos que las tienen todavía en la casa, obedeciendo y maltratadas, para que observen esos pensamientos que tienen de no ser capaces, el pensamiento de la inseguridad. Si ellas son capaces de observarse, van a darse cuenta de lo que tienen que cambiar. Vamos a traer todos los programas y proyectos que sea posible desde la Secretaría de las Mujeres y vamos a invitar a todas las mujeres de Granada para que vengan a trabajar con nosotros. Aquí hay una autoridad de género, ella se llama Gloria Yamile. Hablen con el alcalde también, el alcalde está apoyando este proceso de mujeres. Vengan a reunirse con la Asociación de Mujeres de Granada para que podamos avanzar. Yo sé que después de que tomes la decisión de cambiar, vas a cambiar y vas a ser muy feliz. No eres inferior a nadie. Tú, mujer, eres muy valiosa y los hombres van a saber valorar a quien tienen como esposa. Un abrazo. Las espero a todas las mujeres de Granada para que podamos avanzar en la transformación de sus vidas. Desde la Oficina de la Mujer y la Gobernación de Antioquia, se le seguirá apostando a ese tipo de encuentros que sirven para fortalecer la autoestima de las mujeres y capacitarlas en diversos temas. Miguel Ángel Hoyos y Elizabeth Castaño estarán en Chile con la Selección Colombia de Ciclismo para participar en el Sudamericano Juvenil. Elizabeth Castaño y Miguel Ángel Hoyos, integrantes del Club de Ciclismo de Granada, fueron llamados para participar con la Selección Colombia de Ciclismo en el segundo Sudamericano Juvenil a desarrollarse en Santiago de Chile del 28 de septiembre al 8 de octubre. Estos chicos se lo han ganado con creces. Somos el único municipio y club pues, que aporta dos deportistas, porque solamente van 8 en esta delegación de ciclismo, son 7 de Antioquia y 1 de Boyacá. Tengo el orgullo de decir que fui seleccionada conjunto a mi compañero Miguel Ángel Hoyos para representar a Colombia en los segundos suramericanos en Santiago de Chile. Esto es muy satisfactorio y muy grande, ya sea para mí como para Antioquia, para Granada, para toda la familia granadina. La primera competencia de ellos va a ser el 1 de octubre, que es domingo, que va a ser la prueba de ruta, ya sea ruta o contrarreloj, todavía no la han especificado. Y continúan lunes, martes y miércoles de octubre en la pista. Es en el velódromo Peñalolén, de allá de la ciudad de Santiago de Chile. Y terminan el día domingo 8, con la que haga falta de la ruta, que sea contrarreloj individual o la ruta. Más factible creo que sea la ruta, porque siempre pues, se ha hecho de esta manera. El buen rendimiento de los dos deportistas en las competiciones del nivel departamental y nacional los llena de confianza para representar de la mejor manera a Colombia en este certamen internacional. Representar más que todo muy bien a Colombia, traer muchas medallas, con mucha sed de triunfo. Eso es una gran alegría, tengo mucha confianza y mucha fe de poder traer medallas de allá y poder el próximo año participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina. Miguel Ángel Hoyos, además de Leonardo Giraldo, hacen parte también del club Orgullo Paisa de la Gobernación de Antioquia, con el que igualmente tienen grandes propósitos en el tema deportivo. En este año, seguir con el club Orgullo Paisa, que nos ha acogido a Leonardo y a mí de una manera muy excelente,
competir con este equipo la Vuelta al Futuro, que es la Vuelta Nacional en la cual se miden todos los talentos de Colombia. En esta esperamos ganar esta vuelta. Ya a futuro pienso, con ayuda de Dios, poder estar en un equipo World Tour. Los ciclistas granadinos tendrán ahora el reto de dejar en alto a Colombia y a nuestro municipio a nivel internacional, tras conseguir darse a conocer en el departamento y el país con cada uno de sus logros. Primero que todo, gracias a todos los granadinos, al esfuerzo y dedicación que le mete uno a los entrenamientos, a mi familia, en especial a mi mamá, que ella sí ha sido el motor principal, al entrenador y amigos, y a Don Onofre, que sí, que la cabeza principal de este club. Les quiero dar las gracias a toda la cabeza del club de ciclismo, que es Don Onofre, también al alcalde Omar. Quiero dar las gracias también a todas las colonias que están en todo el país, todas las colonias granadinas. Para Elizabeth, Miguel y toda la delegación que representará al país en el Suramericano Juvenil, auguramos muchos éxitos en esta competición. Un positivo balance dejó el segundo encuentro de voleibol en el municipio de Granada el pasado 20 de agosto con la participación de 8 equipos. El Coliseo Cubierto del municipio recibió el pasado 20 de agosto el segundo encuentro de voleibol, una actividad deportiva que más que competir busca integrar a los granadinos amantes de esta disciplina. Este torneo fue idea de un amigo, Uber Pérez. Para este año pensamos ya como hacerlo con un poquitico más de participación y en el día de hoy se hicieron presentes 8 equipos. La idea, más que todo en esto, no es un torneo muy competitivo, sino más bien recreativo y además que la gente regrese al pueblo, que además de eso nos recreemos de una forma muy sana, ya que durante todo el día hemos estado aquí en el Coliseo. El torneo, que se desarrolló con el apoyo de la cooperativa CreaFan y un aporte de cada deportista, dejó buenas sensaciones entre organizadores y participantes, que ya piensan en la próxima versión. Me imagino que para próximas participaciones irán a resultar más. Y pues la gente, considero yo, que ha estado muy contenta. El nivel no es un nivel que digamos que es pues un nivel muy alto, pero como dije yo al principio, lo más importante acá es la recreación y la, pues como la integración familiar. El primer encuentro de voleibol se realizó en 2016. Se contó con la participación de 4 equipos conformados por habitantes del municipio y otros granadinos residentes en diferentes ciudades del país. Cerca de un mes lleva ejerciendo como nueva rectora de la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez la hermana Azucena, que tiene como reto mantener el nivel académico de la institución. Finalizando el mes de julio, asumió como nueva rectora de la institución educativa Jorge Alberto Gómez la hermana Azucena de Jesús Incapié Jiménez, proveniente del municipio de Marinilla, quien luego de conocer la institución y su funcionamiento, resaltó la labor realizada por la hermana Aura Inés Llano. Bueno, la institución yo la encuentro caminando por buenos espacios, buenos proyectos, buena organización. La gestión de mi antecesora creo que ha sido una gestión digna de admirar. Frente a la responsabilidad de mantener el nivel académico por el que ha sobresalido la institución en los últimos años, la hermana Azucena manifestó que buscará dar continuidad a los procesos que se venían dando en la institución. Lo que queda es continuar con los proyectos, continuar con esos procesos que vale la pena en beneficio de Granada y de la población estudiantil. Hay mucho convenio con las cooperativas, con la administración municipal, hay muy buenas relaciones que nos van a permitir hacer un trabajo colaborativo que va en beneficio de toda la comunidad educativa. Con respecto al municipio y sus habitantes, la hermana Azucena resaltó la solidaridad y la fe de los granadinos. La comunidad de Granadina me ha acogido demasiado bien, no puedo decir lo contrario. Encontré una comunidad muy acogedora, muy solidaria,
con un gran espíritu de fe, sobre todo de un querer ser alguien y superarse en mucho, que me da mucha alegría. Entonces me siento en familia, sinceramente me siento bien, excelente. Hemos llegado al final. Los invitamos para que siga conectado con la programación de nuestro canal Baos TV. Nos encontramos en otra próxima emisión. Porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Cuidemos a los animales, hagamos un mundo mejor para todos. El jardín le da vida a nuestro parque. Arrancar las plantas y tirar la basura al piso daña mucho a nuestro parque. Yo cuido mi 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 parque. ¡Nosotros cuidamos!